Hemos venido aquí hoy al Pinar Público, no solamente a echar un rato, sino a hacer un trabajo de divulgación y de educación ambiental importante. Este señor que está aquí con nosotros es don Javier Palacio, vive aquí cerquita, él es maestro jubilado y esa formación académica y el amor por la naturaleza le ha permitido a lo largo de 3 años de trabajo intenso ir fijándose en las plantas de este pinar público y en donde conforme iba y parecía que iba a terminar, pues no terminaba porque llegaba otra estación, la primavera, el verano, otoño, invierno, y iba comprobando cómo el pinar cambiaba con la vegetación que venía apareciendo, ¿no? De tal manera que ha sido al final 3 años y dijo, voy a parar. Y como veis, además es un señor que maneja muy bien la acuarela y hizo unas acuarelas de cada una de las plantas, de tal manera que de aquí ha salido este libro, Plantas Silvestres del Pinar Público de la Barrosa. Nos lo trajo como un borrador a ver si se podía editar y bueno, pues aquí en la contraportada tenemos el palmito. Y la intención es que vamos a adquirir una serie de libros que se van a repartir por los centros escolares, que pueda permitir, por tanto, trasladar un poquito el amor a la naturaleza. Tengo que decir, como creemos todos, me parece, que se ama lo que se conoce y que para ello es fundamental que la gente sea consciente de que este espacio del Pinar Público, es un espacio de disfrute, de ocio, pero también pues para respetarlo, ¿no? Por aquello de que no se, para disfrutar no hay por qué cargarse a un enebro, que es una de las plantas más importantes y representativas que tenemos aquí en este Pinar Público, enebros y sabinas, por ejemplo, que también lo tenemos en todo el cordón de dunas del litoral. Él ha excluido una parte importante de lo que aquí se da, que son las setas, incluso musgos y líquenes, que en la parte trasera del pinar, en la zona donde está la masa más de alcornocal, son bastante abundantes, son muy abundantes, pero es que si no, no terminaba. Del mismo modo que tampoco ha abordado, solamente ha abordado esta parte del pinar público, pero no todo el parque periurbano de los 2 millones de metros cuadrados de pinares que tenemos aquí en esta zona, 2 millones de metros cuadrados, y ahí tampoco ha incluido la vegetación, que es totalmente distinta, porque estamos hablando de una vegetación que cabalga con los suelos salinos de las dunas, y eso no se ha abordado, ni tampoco la zona de Torrentera. Así que yo me imagino que amenazará con una próxima edición. En fin, yo quiero agradecerte que te hayas molestado en trabajar un libro. Un entretenimiento. Que tiene el nombre vulgar, el nombre científico, algunas características de dónde viene, la descripción y para lo que viene a servir o a usarse habitualmente, y bueno, es una parte más para conocer mejor Chiclana, y como digo, lo vamos a trasladar para los centros de enseñanza y también, lógicamente, pues como obsequio para cuando tenemos que atender visitas y demás. Yo te dejo el micrófono y te vuelvo a agradecer en nombre del delegado de Medio Ambiente y de Educación tu trabajo, y bueno, pues que sirva para respetar y amar a la naturaleza y a estos 2 millones de metros cuadrados de pinares públicos que tenemos, ¿vale? Que no es cosa menor. El origen de este libro ha sido fundamentalmente el que yo, precisamente al vivir cerquita del pinar, pues paseo mucho por aquí y de siempre me ha encantado la variedad tan enorme que había de plantas. Lo que pasa es que he ido observando que desde que yo lo conozco hace pues casi 30 años el Pinar hasta hoy día,
el pinar ha cambiado mucho de, bueno, de ser un pinar que era totalmente salvaje y asilvestrado, pues ahora mismo es un pinar que es de uso público, que está con mucho claro, mucha zona que la gente utiliza y circula y demás. Y algunas de las plantas que yo conocía al principio, pues algunas han desaparecido. Y sin embargo, pues al crearse espacios abiertos y al crearse pues zonas de que da mucho sol y demás, pues han aparecido plantas diferentes de las que había al principio. Entonces, con la idea de conservar un poco todo este panorama que había botánico en este, pues se me ocurrió empezar a recopilar desde un principio y estación, como ha dicho José María, pues a lo largo de las estaciones del año, que van variando muchísimo, las diferentes plantas que hay. Las grandes sorpresas que yo me he llevado al hacer el libro han sido, primero, que Chiclana tiene un microclima excepcionalmente diferente del resto de, incluso yo creo que de la misma provincia, porque aquí yo hablaría de que hay dos primaveras, una que empieza ahora con las primeras lluvias y efectivamente empiezan a aparecer plantas que tú veías esto totalmente desértico y de repente empiezan a aparecer flores, matitas, empieza todo a cubrirse de verde. Y otra primavera que empieza cuando le corresponde mayo, abril, mayo, que cambia totalmente no solamente la vegetación, sino también el tipo de plantas que existen. Esto trae como consecuencia que, como son dos paquetes diferentes, pues las plantas compiten muy poco entre ellas, y entonces trae como consecuencia también que hay una variedad enorme de plantas. Yo, efectivamente, como él ha dicho, hubo un momento que dije, mira, yo ya no hago más, porque iba por los ciento y pico y esto no se acababa nunca, y cada vez que te dabas otra vuelta volvía a aparecer otra plantita, otra semillita, otra. Dije, bueno, pues aquí se queda, y bueno, de ahí viene esto. Aparte de eso, yo he observado también que aquí vienen muchos grupos escolares que vienen a echar el día o vienen con sus cuadernitos de trabajo y esas cosas, y he visto también que, bueno, que les faltaba un poco de documentación de referencia para poder los profesores trabajar con ellos y eso, y he pensado que este podría ser también un material adecuado para que ellos trabajaran. He intentado hacerlo con el vocabulario más entendible posible al alcance tanto de un experto como de un niño, de un estudiante, y intentar meter también lo que sería un poco como anecdótico de los usos que tienen las plantas, porque si los ponéis a pensar y veis el libro, veréis que quitando muy 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 pocas, casi el 99% de las plantas que hay en el pinar tienen o han tenido algún tipo de utilización, sea en industria, sea en medicina, sea en cosas como cosmética y demás. Todas tienen, sobre todo las más elementales, el pino, el alcornoque, el mismo enebro, han tenido siempre una utilización práctica, cada vez menos, porque la tecnología y la técnica pues han cambiado un poco eso, pero siguen siendo pues referentes para muchas cosas en la actualidad. Y por último, ya la forma que lo he hecho, pues ha sido pues básicamente ir recopilando fotografías que después la he ido transformando en esos dibujos y pinturas que me han servido de base para elaborar el libro. Mi única dificultad ha sido que, bueno, he intentado buscar un dibujo de la planta que representara las características que tiene en todo su sentido, ¿no? El fruto, lo que es la evolución de la planta a lo largo del año, que en algunas ocasiones es un poco complicado, y es más fácil hacerlo con un dibujo donde puedes manipular un poco la imagen que con la fotografía.